Pues muy bienvenidos a todos y muchas gracias por venir, por elegirme a mí antes que el café. Eh, y nada, bienvenidos a la charla de BIM con el título más largo del mundo. Eh, para quitarme el medio ya, mi nombre es Carlos Pérez, Jimeno Cero en todos los sitios por si queréis hacerme alguna pregunta o lo que queráis. Eh, trabajo como front-end developer en Influencity, que es una startup que hacemos marketing con influencers. Y mi andadura profesional en el mundo de la, de la programación se remonta hace dos años que hice un bootcamp en Ironhack, Entonces, pues soy bastante junior, no lo tengáis en cuenta si digo alguna gilipollas. Eh, acerca del título, ¿no? lo, lo puse un poco mal, medio aposta, medio sin querer, medio sin querer porque la bandera 10 minutos que cerraran el Card Paper, medio aposta porque quería transmitiros que si yo... Siendo un junior, o sea que llevo en esto muy poco, ya te digo dos años, un año a lo mejor ahora que, uso, que utilizo BIM, que me encanta probar todo lo nuevo, todo lo que tiene el hype, que tampoco es que lleve diez años con esto y ya digo, es que todo lo demás es mierda, sino que siempre intento probar todo de una manera relativamente agnóstica, y que, que de hecho trabajo como front, que siempre se, se asocia un poco BIM muchas veces con la parte del back y demás, o sea que que si yo con todos estos handicaps que he podido aprender BIM todos podemos. Eh, vale, entonces, eh, ¿quién aquí utiliza BIM normalmente en su día a día a la hora de trabajar? Joder, muchos. pros, por favor no me troleis mucho, vale. <laughs> me he quedado con esta cara. Eh, ¿Quién está? ¿Quién lo cacharra de vez en cuando? ¿La ha metido mano alguna vez? ¿Quién eh, no sabe salir de BIM? <laughs> <laughs> vale, pues más o menos no veo el nivel. Vale, pues eh, supongo que los que ya lo habéis utilizado más sabréis esto de sobra, pero bueno, lo voy a contar un poco más para la gente que esté un poco más verde. Eh, el dilema de BIM, que siempre BIM contra todos los demás editores de texto, se basa en que... Bueno, BIM, realmente la filosofía de BIM es la filosofía Unix, que supongo que prácticamente todo el mundo el que está aquí la conocerá, pero que consiste en hacer cosas muy pequeñas, que hagan solo una cosa, pero la hagan muy bien. Y en eso se basa BIM o, o hacer módulos, componentes y demás. Y luego, por otra parte, eh, los editores normales de hoy en día, que vienen un poco de los Emacs, se basan en la extensibilidad, que es como mm, ofrecer que sea muy fácil customizarte tu tu editor y extenderlo como con más sorcas o demás para que te haga la vida más fácil y te sea muy fácil empezar con ello, que con BIM a lo mejor tiene una barrera de entrada un poco más difícil. Entonces, para ejemplificar esto quería, he querido meter algunos tipiquísimos métodos que te ofrecen los editores de texto hoy en día, que al final te dan como una función y tú pues, puedes utilizar el mapeo que viene por defecto o puedes poner el que tú quieras, ya sea pues, para moverte al final de la palabra, una línea abajo, arriba, lo que sea. Y con, con BIM, pues, como sabéis, te, tienes, tienes teclas y, y comandos para hacer lo mismo. Pero a la, a la hora de borrar, por ejemplo, los, eh, los editores de texto tradicionales también te ofrecen una serie de métodos para, para hacer esas acciones. Pero con BIM solamente tienes D para borrar. Y bueno, entonces dices, solo tengo D para borrar, ¿qué carajo está pasando aquí? Claro, es que aquí es donde empiezas a ver el potencial de BIM, que tú, BIM, tienes una parte que es un operador, que es borrar, y luego tienes todo lo demás, que son eh, movimientos que puedes hacer. Y como lo utilizas todo con teclado, las posibilidades son infinitas. Pues, pues, pues todo lo que he puesto ahí, vamos, me quedaría sin edificio para todas las maneras de borrar, que tiene diferente. Eh, entonces... Eh, por ejemplo, un ejemplo muy útil para que, para que veamos un poco cómo utilizar esto de los operadores y los movimientos, tienes una función en la que, por ejemplo, quieres borrar los parámetros que hay dentro de un paréntesis. Pues con BIM sería C de change, de cambiar, y de inner, paréntesis. ¿Cómo sería si quieres cambiar dentro de una llave? Pues con C i llave. ¿Cómo sería si quieres cambiar dentro de un párrafo? O dentro de una palabra, o tres líneas para abajo. Que sería como el movimiento para abajo en la J. Y si quieres borrar, pues al final es D y el movimiento. Y si quieres copiar, pues no, no es la C, es Y, porque es Yang. Pero vais viendo un poquito cómo funciona. Que, que a mí, por ejemplo, yo la primera vez que lo vi dije, madre mía, pero cómo puede esta gente tan loca saberse estas combinaciones del infierno de teclas. Y al final es como un poco hacer el mindset de, de que realmente estás como, como una especie de programar, programando, que tú casi, casi según lo vas diciendo te van saliendo. Eh, y así me quedé. <laughs> me pedo con eh, vale, quería hacer también hincapié en un poco los típicas bromas que hay en Twitter y demás que que, que que son la hostia, pero como explicar un poco de dónde vienen, porque detrás de todo eso pues, pues siempre hay un porqué. Eh, vamos, seguro que todos habréis visto esta y otras 50, 50 chistes de Andy Developer. Eh, y que bueno todos tienen como englobado en un precepto que es de que, que Bim es demasiado chungo empezar con ello lo abro y esto qué coño es aquí no puedo hacer nada esto qué, 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 qué hijo del infierno ha inventado esto eh, claro el problema es que la gente se piensa que hay palabras mágicas para hacerlo. Y como hemos visto antes, al final es saber un poco que para borrar tienes que usar la D para, para cambiar la C y para copiar la Y. Y al final, pues a lo mejor cuatro, con cuatro o cinco más comandos que te sepas y movimientos, pues, tampoco hace mucho más con un editor de texto. Luego ya el límite es infinito, pero para empezar a ser mmm, productivo tampoco hace falta mucho más. O bueno, yo qué sé, yo a mí me pasó, por ejemplo, cuando no tenía ni puñetera idea, la primera vez que empecé a utilizar Git, que de repente cuando hice un merge me salió la pantalla de BIM y dije, ¡ala! ¡Qué mover! Se acabó, ya no hay nada más que hacer aquí. <risa> <risa> y bueno, entonces, esa sería como la parte de que no hay no hay, no hay palabras mágicas, lo que hemos explicado antes. La otra, la otra parte que, a mi modo de ver, hace muy difícil la barrera de entrada, que no entiendes qué está pasando con BIM, es que BIM se fundamenta en modos. Eh, hay tres y medio, sería, estaría el modo normal, que es en el que hacemos todas estas acciones, que no estás escribiendo como en un editor de texto normal, sino que es donde te puedes mover para arriba, para abajo, borrar, cambiar algo, eh, sustituir, lo que queráis. Luego el modo insertar, que sería mmm, como vienen todos los editores de texto por defecto, que tú escribes y, y se queda ahí. Eh, luego estaría el Visual Mode. Que es como un modo en el que yo el 99% de las veces lo utilizo para seleccionar, que al final puedes hacer como selección de bloque o en línea o demás, y pues para, para copiar básicamente. Y luego el line mode, esto que hay gente que lo dice que es un modo y gente que no, que al final es, eh, si todos habéis pegado para salir de BIM, que habéis tenido que hacer dos puntos, Q. Exclamación, <laughs> toma por culo todo. Pues cuando, para entrar en Line Mode son los dos puntos. Dos puntos y ya puedes hacer para guardar, salir o, o puedes incluso ejecutar eh, comandos de la terminal directamente. Eh, vale, y esto también es algo que siempre que se le contaba a alguien, todo el mundo me pregunta: ¿Puedes hacer Syntax Highlight? ¿Puedes hacer Plugin? ¿Puedes hacer Autocompletar? ¿Puedes utilizar NIP? ¿Puedes tal? Todo se puede hacer con BIM. Segurísimo, siempre hay un plugin para ello o hay una manera, me atrevería decir, más eficiente, de hacerla con BIM. Eh, otra de las cosas también que, que la gente como cuando empieza a abrirlo es que lo ve ahí súper feo, eso no tiene ni líneas ni nada, todo blanco, no te enteras, eh, dices, vale, pues es que ni siquiera sé en qué línea estoy. Pues es que, claro por defecto viene un poco raw. Entonces ya es cuando tienes que entrar tú y customizártelo, pero esto es un pantallazo que hice ayer para poner un ejemplo de cómo trabajo yo normalmente, que al final es como un editor de texto normal el verlo, que no, no es nada del otro mundo, con el, árbol de, con el árbol de archivos y todas las ventanas que quieras, etc. Pero... Como hemos dicho antes, no viene molón por defecto y entonces aquí es donde os presento a vuestro nuevo mejor amigo. Para las que no lo conozcan, que es el BIMRC. ¿eh? que es el archivo de configuración donde te pones todo lo que quieras eh, configurarte en Vim. Entonces, esto es igual, otro pantallazo del que utilizo yo a día de hoy. Pues te va metiendo los plugins que quieres para buscar, para utilizar en snippets. Te pones la configuración, pues qué linter quieres utilizar, mmm, colores, toda la configuración que quieras, la tienes aquí. Entonces, eh, tienes que configurártelo, pero, pero lo bueno que tiene uy, perdón, es que lo tienes todo en un solo archivo. Entonces, al final, toda tu configuración de BIM la tienes en un solo fichero, que una vez que ya te lo has dejado perfecto como quieras, lo puedes utilizar donde te apetezca. Que estás programando en tu ordenador, guay, pero si a lo mejor te tienes que conectar a un servidor no sé de que no tiene ni escritorio, tú, tú con que tengas ese archivo allí, ya tienes tu configuración exacta y perfecta en cualquier máquina. Eh, pero bueno tampoco también me gusta hacer hincapié en esto de cómo empezar con el RC porque sí que ha habido gente que dice vale venga pues voy a empezar a configurármelo, a ver cómo hago pata no tranquilo siempre hay alguien que lo ha hecho ya antes entonces yo lo tengo en lo tengo en un, en un control de versión y la mayoría de gente que lo utiliza también incluso ya no por la comunidad sino por ti mismo porque haces un cambio que te peta pues es irte un paso para atrás y es un archivo lo que estás gestionando entonces cuando empecéis con BIM, utilizar el control de versiones siempre, porque es muy fácil que lo petéis y es súper fácil ir un commit para atrás y tenerlo perfecto. Eh, no empecéis, eso como digo, no empecéis de cero, a, en plan a, a reu, eh, utilizar el de otros, que toda la gente lo tiene subido, podéis coger el que queráis. Y incluso tengo subido hasta el mío, ya o sea, que lo, además lo intento dejar como bien comentado para si alguien quería rebuscar un poco ahí y demás. Luego os luego pasaré los enlaces. Eh, otra de las cosas que me parece potente de BIM... Es un poco lo que, lo que he comentado antes, que al final eh, eh, BIM viene en prácticamente todos los, todos los ordenados. Todo, un ordenador que tengo en la terminal, casi seguro, viene con BIM instalado. Entonces, ni siquiera tienes que instalártelo, ya lo tienes ahí. Eh, lo puedes utilizar en tu ordenador o en un Linux o estás utilizando un Mac o en el que sea. Eh, como lo lanzas desde la terminal, como digo, lo puedes eh, utilizarlo en un servidor remoto en donde quieras porque no necesitas un, un, una interfaz. Y, y, y como he dicho antes también, que toda la configuración la tienes en un solo archivo. Y es que a mí eso, hago hincapié en eso porque me parece la hostia, porque lo tengo ahí, lo, yo lo tengo comiteado y hace a lo mejor un par de meses me tuve que cambiar de ordenador y no sé si os suena el tema de los .files, pero bueno, es como poner tus archivos de configuración en una carpeta y que ahí corres un, un script y te pone todos esos archivos de configuración en tu ordenador. Y tardé en tener BIM y temas y, otros, y otras cosas, eh, una línea, tenerlo perfecto me ordenador otra vez. O sea que lo recomiendo que pongáis el controlador de versiones. Y ahora aquí vienen los consejos que me he ido pegando de hostias <laughs> Toda la... cuando empecé con este BIM y que, que me habría gustado que, que me contasen. Para la gente que no haya empezado con BIM, voy un poco rápido porque he visto que muchos sí que ya estabais utilizándolo. Eh, yo recomendaría que empezaseis primero con, con algún juego o algo así como más facilillo, más gamificado para evitaros el hostión de entrada. Y esto es una buena opción, que es Beam Adventures, que es pues un juego en internet, que es esa página, te pones ahí, te, te vas aprendiendo cómo te mueves, que es un poco al principio lo que más cuesta. Y nada, tiene como una versión de pago, pero con que te hagas los primeros para empezar a moverte, te vale, hasta que hay que pagar ya y no quiero saber nada. Y luego otro también que me parece súper potente es el BIM Tutor, que eso viene en la terminal, que tú escribes BIM Tutor y ya te sale, es un archivo que, que tú vas bajando y te va contando todo lo que tienes que hacer y que te cuenta prácticamente todo lo que necesitas para empezar a, a ser funcional con BIM. Y vamos, que es a lo mejor... Eh, ¿hay, ¿Hay gente aquí que no ha utilizado BIM nunca? ¿Que es, esa pregunta no la ha hecho? Vale, pues poquito. Vale, pues este archivo... Eh, al final tardas en, si no tienes ni idea, tardas en hacerlo a lo mejor media hora o 40 minutos. Entonces, si no, si no, tenés, si no lo has hecho nunca, yo recomiendo a lo mejor que te hagas esto tres o cuatro veces, en plan de picándote contra ti mismo a ver en cuánto me lo hago ahora, tal. y en cuanto que interiorices un poco los movimientos eh, te has quitado un montonazo de, de la curva de entrada con, para aprender con Bim. Eh, otra cosa que vais a tener que empezar a aceptar es que ya el ratón se acabó, B básicamente porque no puedes, es un daño colateral, pero para mí fue como, pff, decir, Dios, cuánta productividad, <laughs> porque es, es que, no sé, a mí cuando, cuando, antes, cuando, utilizaba, cuando me pasé a BIN utilizaba entre Atom y VS Code, pues es que me, siempre buscaba el shortcut para hacer cualquier cosa, por chorradísima que fuera, porque me daba por culo infinito el andar quitándome de la posición de mecanografía para ir al ratón o a las flechas o yo qué sé a donde, a donde fuera pero que como que todos esos movimientos me giraban un poco de esto es súper ineficiente porque porque tengo que hacer esto entonces eh, va a ser algo como va a ser algo que va a venir por de, te va a venir solo porque no vas a poder gestionarlo pero que va a ser un progreso a, a nivel de eficiencia a la hora de escribir código brutal eh, también otra cosa que esto sí que es mandatorio si vais a empezar a utilizar BIM, es súper fácil en las opciones de, de teclado aumentar, al, yo lo tengo aumentado a un tope, la repetición de teclas, por si, porque te vas a encontrar a lo mejor que vas a bajar cuatro líneas y no has puesto para bajar con el número, pues que cuando pinches realmente empieza a ser eso productivo. Yo a lo mejor que ya lo tengo todo a tope, cuando cojo el ordenador de algún compañero o compañera, y a lo mejor simplemente para darle a borrar, a la tecla de borrar, una URL, digo, pero en serio, si está tardando medio siglo en borrar cada carácter. Y entonces eso, como que es muy recomendable. Y aparte como bajar el, el ¿sabéis el tiempo este que tarda cuando lo dejas pulsado entre la primera vez que pica una tecla y empieza ya a modo de repetir? Pues eso también, bajarla a tope. Y eh, esto... He pasado por varias etapas a la hora de remapearme el teclado <laughs> y ahora, como la tengo, que creo que es la mejor desde mi punto de vista, es remapearte control al caps eh, loca, esta que sería la de ahí, la de bloquear mayúsculas. Porque, a ver, yo, yo personalmente en mi día a día no, utilizo, no utilizaba prácticamente nada el block mayúsculas, pero encima con BIM simplemente con que hagas U mayúscula lo que tengas seleccionado, te lo pone en mayúscula, o sea que ni siquiera con eso lo necesitas. Y es que en BIM utilizas control de una manera abusiva. <laughs> lo utilizas muchísimo y, y no hay color. Aunque parezca un poquito friki, no hay color. De tener que hacerlo así a tener que empezar a retorcerte por aquí para llegar al control. Antes de tener esta configuración tenía el escape, que también lo había visto recomendado por ahí. Pero, pero claro, es que pierdes el tema del control, porque escape lo utilizas a muerte también. Entonces yo lo que hice fue eh, hacerme el remap del. Del control al, al blog mayús y aparte en el Beam rc es súper fácil. En una línea es hacer que control C sea como utilizar escape. Entonces tienes como lo mejor de los dos mundos ahí. Y a ver, espera un momento que eh, se me bloqueado esto. Vale. ¿Y cuántos de aquí tenéis el teclado americano? Pues fatal. Fuera todos los que no tengáis americano. Porque para mí esto fue como una revelación en el mundo de la programación eh, brutal. Y fue de, de, perdón, de casualidad. Porque yo qué sé, estaba ahí con mis movidas de, venga, tengo que empezar a ser más eficiente. Porque como digo, hace dos años que soy programador. O sea, yo utilizaba el teclado todo lo rápido que lo utiliza alguien que le gusta cacharrear, pero que no, que no me he dedicado a esto nunca. Entonces dije, venga, me tengo que poner más centrado en el tema de la mecanografía, para darle cera y ser más eficiente. Entonces, por casualidad, me encontré con un juego que es, si tenéis Mac es gratis, que se llama Typist. Por si alguien tiene curiosidad, que, te, que es como así como muy gamificado y está guay porque te va enseñando cómo, cómo ir mecanografiando, pero está en inglés. Entonces yo hice toda la parte de escribir y cuando llega a los símbolos dije venga hasta luego. Y claro, hasta que empecé con Vim y cuando empecé con Vim dije joder es que tengo también que ir metiéndole caña a los símbolos y tal. Y volví otra vez y dije joder, digo venga pues nada voy a darle un try a ver en inglés por lo menos. Para hacer el tutorial, no era para otra cosa. Y de repente fue como. Pff, todos los símbolos de programación y por extensión los de BIN también tenían sentido. Ya no tenías que ir a hacer para la barra el SID 7, sino que lo tienes aquí abajo. O si hacéis front, eh, los los mayor que y menor que para tags, los tienes también abajo súper accesibles. O sea, los, las llaves, es que ya no me acuerdo ni cómo estaba antes, pero que sé, el tema de corchetes y de llaves que tienes que hacer algunas combinaciones un poco raras, aquí las tienes como pff, en el meñique, es súper accesible. Y si ya de por sí para programar en Bim ya ni te cuento, porque por ejemplo en Bim para buscar es la barra, para buscar en el archivo. Entonces es que yo casi que ni me muevo subiendo y bajando, porque lo tengo aquí es al nombre de la función que esté yendo o tal, es pulsarlo y, y ya estás ahí. O sea que vamos mmm, brutal para mí esto. Y luego quería también ir contándoos un poco las conclusiones de las cosas que, que, que recomendaría o que me gustaría que me hubiesen recomendado cuando empecé con BIM. Y, y es que antes de liaros la manta a la cabeza y empezar a utilizarlo en el curro o, o lo que sea, que todo, los dos tutoriales estos que he dicho antes, que te los machaques, sobre todo el de BIM Tutor, que te los machaques a muerte, porque es complicado cuando, cuando no tienes interiorizados. Simplemente lo de moverte, porque vienes tú siempre de utilizar las flechas y al final para moverte en el este son como las cuatro que tienes aquí, como eh, KJL, es que ni me las sé porque ya lo tengo así. Eh, entonces, cuando estás, sobre todo cuando estás cansado, a lo mejor estás cansado, no, te apetece, no tienes la mente para estar como muy concentrado en ese momento y demás. Eh, cuando lo tienes interiorizado, eso ya no te pasa, porque es como tu herramienta de trabajo y no tienes ni que pensar en ello. Entonces, como que te, intentar tener eh, interiorizado a base de estos tutoriales esa parte antes de poneros ahí ya a, a reventar. Y si lo queréis empezar a utilizar eh, de una manera más en el trabajo, en algún proyecto personal, pero no, tampoco lo tenéis muy, muy claro, eh, yo diría que empezaseis con el editor de texto que estoy utilizando el plugin de BIM porque todos 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 tienen un plugin de BIM que va, bien, va relativamente bien aunque sea solamente por lo menos para moverte dentro de, del archivo del archivo que estás trabajando luego ya el tema de moverte porque en BIM hay una cosa que en lugar de pestañas hay buffers que luego moverte dentro de eso es súper súper práctico pero al principio tienes que ver un poco cómo funciona todo eso Entonces, eh, todo esto lo digo un poco como para que no os peguéis el ostión y digáis paso de Bim ya, sino que vayas poco a poco para que elimines toda la fricción que puedas y a partir de ahí ya pues, pues ya digas ahora ya sí que ahora sí que piloto ahora voy a configurarme Bim RC y ya me paso y ya no vuelvo a nada de esto eh, vale y luego los que, de los que utilizáis Bim alguno conocéis esto o ni Bim quién lo conoce pues esto lo empezaron hace como un par de años así y ahora la verdad es que ahora avanza muy despacito, que está en beta todavía, pero tiene un pintón de la hostia. O sea, si lo queréis mirar, yo si al final le meten caña y lo saca a lo mejor para dentro de un año o dos, la, es la hostia porque es como lo mejor de los dos mundos. Han construido como un editor de esto sobre NeoBeam, que es como una versión open source de Beam, que aporta mejores cosas. Bueno, como que los plugins son asíncronos y tal, pero bueno, que tú no lo notas. Eh, lo han construido sobre eso y sobre eso lo han puesto como una interfaz gráfica para que tampoco te sea un shock ahí de repente meterte en la terminal y demás. Aparte tiene unos tutoriales bastante guays sobre BIM. Entonces, un poco como que han cogido lo, lo mejor de los dos mundos. En lugar de coger un editor de texto y meterle un plugin y ya, que al final eso está súper limitado, esto puedes hacer todo lo que quieras de BIM y aparte puedes hacer algunas otras cosas de una manera más amigable como te dan los, los Emacs. Eh, a mí me hizo muchas gracias este tweet cuando lo vi, que estaba pensando en cómo poner aquí la parte de la ayuda. Eh, es que es curioso lo poco que la gente utiliza la ayuda. Y yo incluido hasta que alguien me dijo, tú es que, vamos a ver, todo lo que me estás preguntando, no te das cuenta que si estás utilizando BIM, pones help y pones la palabra que sí, y prácticamente te va a salir la documentación de eso. Y dije, sí, soy medio tonto. Y a partir de ahora no me va a volver a pasar. Y, y así fue. Y, o sea, BIM para mí es una de las cosas que tiene la mejor documentación de, de, de todas las cosas que he tocado. Y prácticamente para cualquier cosa que quieras hacer, lo vas a encontrar en la ayuda. Y, y si no, pues ya, pues lo típico de esta Flow. Pero primero mirar en la ayuda porque es que casi seguro que está. De ay, que es que cómo coño hacía si quiero partir una ventana y de esta manera y que sea así. Es que seguro que te lo tienen explicado allí. O sea, que tiene una documentación muy buena que me merece la pena darle un try antes de andar a preguntar o de mirarse por ahí. Y. Y otra cosa que tampoco eh, tampoco soscejes en si cuando empecéis con BIM quiero aprender toda la manera de moverme todas las cosas que hacer porque eh, es que te vas a saturar en BIM al final como, como al final a la hora de programar con BIM vas como componiendo vas haciendo una especie de pseudo programación y demás pues pasa como con la programación que tú puedes hacer una misma cosa de 50 maneras diferentes y puedes hacerla de una manera mejor y otra peor pero hacerlo lo puedes hacer y que de cualquiera de las maneras, casi seguro que va a ser más eficiente que ir con el ratón y hacerla. O sea, que, que no os acerquéis en aprender todo de golpe, sino un poco haceros como vuestro abanico de herramientas con el que os sintáis cómodos. Pero sí que recomiendo que cuando vayas a hacer una acción que te, que te supone como que tú lo sientes, te huele, te huele que dices, esto seguro que se puede hacer de una manera más fácil y más corta. Tampoco te vuelvas loco ya cada segundo. ...vayas a buscar cómo se hace... ...sino que a lo mejor te, la puedes, te puedes tener ahí un... ...un Wunderlist o algún plante de notas por ahí... ...y te vas apuntando esas cosas que tengo en el área... ...entonces a lo mejor llega un, una vez a la semana y dices... ...pues mira... Voy a ponerme a buscar como esto. Y lo coges, lo aprendes y dices, hostia, ahora sí que la hostia, esto no sé qué. Pues esa ya te la quedas, porque es una. No, no estás todos los días aprendiendo un montón de cosas. Entonces ya verás como poco a poco lo vas a inter ir interiorizando esto. Cuando ya tienes tu abanico de, de cosas que hacer, pues le vas metiendo una nueva, una nueva, una nueva. Y, y al final lo empezarás a hacer de una manera pues más rápida, si cabe. Eh, y como digo... Tiene una curva de, de aprendizaje, más que de aprendizaje de entrada, porque, porque es eso, tú de repente ves BIM y si no tienes ni idea dices, esto está roto. Pero, pero realmente es como aprender... Esa, es, para mí lo clave fue el, el ver que tienes como modos, de, 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 que, que tienes modos en BIM y que tienes eh, operadores y movimientos. Entonces una vez que ya tienes esas dos cosas... Ya dices, coño, ahora ya empieza a tener sentido. Porque, claro, ¿por qué no puedo hacer nada? Porque no estoy en modo de insertar. O ¿por qué no puedo salirme con tal? Porque no estoy escribiendo en la línea de abajo. Entonces, eh, que, que no es difícil, pero lo que hay que hacer es aprender esas, esas cosas al principio. Eh, y luego, como os decía antes, es fácil ser eficiente con BIM, con, con un abanico muy pequeño de, de posibles como de herramientas, de maneras de hacer las cosas, que no tienes que aprender el comando específico para hacer cada cosa, sino que puedes hacerlo con una combinación de otros que ya te sabes, e ir aprendiendo los que quieras. Entonces, que no frustréis, si, no, si tú ves un cheat sheet, no sé si los, los habéis visto los que son cheat sheets, pero al final es como una hoja que te dice qué hace cada tecla. Pero claro, tú te ves una de esas que esté completa y dices, hola, si yo no tengo que estudiarme nada para programar, encima tengo que verme todo esto, pero... Que no hace falta que, te, que, te, que tengas uno ahí encima de la mesa y que cada cosa que quieras hacer vayas ahí a ver cómo lo hace sino que con tu tool set de herramientas es perfectamente hacer, capaz de hacerlo e ir metiendo poco a poco nuevas. Eh, como he dicho antes, lo no de nunca parar de aprender. Y una de las cosas que me acabó pasando casi sin querer cuando empecé con BIM es que eh, a día de hoy hago prácticamente todo lo que tengo que hacer desde la terminal. Eh, cuando al final estás todo el rato ahí y dices, coño, pues es que para qué me voy a salir de aquí. Al Finder o alguna otra otra historia, si quiero andar moviendo documentos o corriendo alguna alguna otra cosa, entonces al final te empiezas a picar y cuando no no sabes muy bien cómo hacerlo dices es que esto tiene que ser una chorrada, de la terminal y al final casi todas las cosas son y, y entonces pues quería comentar que es un como un, un daño colateral que que me vino y me vino de puta madre eh, y nada pues eso que al final te darás cuenta de que eres mucho más eficiente con Bim Querrá decirse a todo el mundo, por, eh, un poco por farándula por, y yo otro poco porque dices, joder, es que eh, cuando ya lo entiendes, dices, ¿qué, ¿por qué la gente no le da la oportunidad? Pues porque, porque todo, el mundo, todo el mundo que se ha enfrentado a mí por primera vez lo pasa lo mismo. Ha dicho, eh, ¿por qué tengo que estudiar esto cuando en cualquier otro sitio no necesito aprenderme absolutamente nada y funciona todo perfectamente? Pues porque tienes que, tienes que aprender a entenderlo sobre todo. Eh, ¿Y cuánto de aquí conocéis Temax? Vale, pues eh, para los que no lo conocen es como un, bueno, un terminal múltiple, pero al final es como unas, una terminal, eh, es que es como lo lanza desde la terminal, a la redundancia, que al final lo que te puedes hacer es como que levantas sesiones de terminal y dentro de sesiones puedes levantar ventanas y dentro de las ventanas eh, puedes, puedes meter... perdón. Lo siento. Eh, metes sesiones, dentro de las sesiones tienes como pestañas y dentro de las pestañas puedes establecer ventanas, ¿no? como lo que sería una terminal de toda la vida. Pero lo bueno que tiene esto es que va corriendo por detrás, es como un servicio. Entonces, lo primero que me pasó cuando empecé con BIM es que estaba desde la terminal yo tan feliz y pobre de mí, pobre de mí, como hiciese Command-Q. Porque se me iba a tomar por culo el editor y todo fuera y hasta luego. O cuando tenía algún servicio levantado y demás. Pues esto lo bueno que tienes es que tú, con temas, te levantas la sesión. Y, y entonces, ahí ya eso estaba funcionando. Tú te añades a la sesión, puedes hacer lo que quieras. Tener, pues yo qué sé, tu servicio de no de levantado, tu editor de texto en otra, con BIM en otra pestaña y demás. Que puedes cerrar la terminal tranquilamente y luego abres en otra terminal o en otra pestaña o lo que sea y te añades a esa sesión que tenías levantada y lo tienes todo perfecto y eso es como vamos un salvavidas de la hostia y aparte hay un montón de gente que se ha currado unas guías eh, muy guays para integrar las dos entonces te puedes configurar BIM y temas para moverte de la misma manera entonces a lo mejor cuando tienes aquí varias ventanas moverte de una parte de la ventana a otra es, es una tecla, es literalmente control y la de movimiento, tanto en temas como en BIM, entonces va súper rápido dentro del archivo con el que estés trabajando en ese momento. Y bueno, eh, como a mí me costó un montón eh, juntar toda esta información eh, para, para saber cómo ir progresando poco a poco, pues he querido hacer especial hincapié en apuntar todos los recursos eh, que a mí me sirvieron y aparte. Me he pegado la paliza de escribir varios para como ir haciendo paquetillos que ahí me sirvieron en su día y para que los podáis tener. Entonces, todos los que veis allí a, a la izquierda, los estuve escribiendo la semana pasada. En plan, pues hay muchas que son cosas que he dicho aquí en la charla, en, sobre todo en la, en la primera, pero como cosillas y súper inútiles, como por ejemplo ponerte el número de columnas, el número de filas, pero ponértelo de una manera relativa. A lo mejor eso lo que hace es que yo en el cursor donde lo tenga, como es relativo, sé si quiero ir a no sé dónde que lo estoy viendo, sé cuántas líneas tengo para arriba. Entonces no tienes ni que pensar cómo tienes que ir, sino que pones ese número y la dirección que toque y ya está. Eso como un ejemplo, pero bueno, muchísimas más. Eh, y luego, bueno, pues cosas que configuración que tengo yo que a mí me costaron encontrar y tal, pues como configurarte sintaxis, el linter para buscar, los plugins, que, perdón, plugin los snippets. Que me parece la hostia, son la hostia fáciles de hacer con, con BIM y es que te puedes hacer lo que quieras. Yo trabajo como front y, y estoy, soy el único que hay, o sea que me toca a mí hacerme lo tonto y me monto en mi entorno de desarrollo como quiero, pero trabajo con React. Entonces, yo cada vez que voy a hacer un nuevo método que no tengo apuntado o algo que lo he tenido que repetir más de dos o tres veces, me hago un nuevo snippet y vas todavía más rápido y todavía más, más eficiente. Eh, y bueno, luego he dejado también por aquí el repo de dotfile. al final tengo el enlace de las slides para si las, las queréis apuntar y eh, todos estos son links, o sea que todo está referenciado en las diapositivas. O para navegar entre paneles como os he comentado y, y más configuraciones. También he dejado aquí apuntadas algunas de las charlas que a mí me han gustado que he visto por YouTube, por si les queréis echar un ojo también. Eh, ahí he dejado un cheat sheet normal, algún curso que me miré y enlaces a, a diferentes programillas que he dicho aquí que me parecían de interés. Y, y bueno, y también he dejado ahí ese que me ha parecido, me hacía ilusión dejar el de los temas, porque una vez subido uno hace tiempo, que hay como un proyecto open source que tú puedes subir tu tema de BIM, tu tema Hablo, como el de los colores. Eh, y ahí, no sé si hay 700 o 800. Porque luego la gente sí que dice, es que, pero es que en BIM solamente veo que hay dos colores y tal. No, tienes todos los que quieras. Y es tan fácil como con tu gestor de plugins meter es la línea que te pone ahí y ya tienes el tema metido. Y correr el instalar. Y nada, pues creo que he ido un poquito rápido. Sí, he ido bastante rápido. Pero bueno, así podemos comentar algo, lo que queréis. Ahí os dejo el enlace. Y, y pues nada, muchas gracias y preguntadme lo que queráis. ¿Preguntas? No puede ser que no haya preguntas. Sí. ¿A, qué has, ¿A qué te has referido con los snippets? Eh, sí, es, los snippets eh, al final es. Yo, por ejemplo, como lo tengo yo, es, son como pedacitos de código que tú te puedes ir como templates. Entonces, al final, yo, por ejemplo, tengo uno súper típico que es hacerte como un componente. Entonces, le tengo puesto como una serie de paradas de como puntos de escritura entonces yo a lo mejor para como lo tengo configurado es como mi flujo del día a día me meto, me meto en el modo de inserción y yo tengo como un shortcut que es rc que es como para react class ¿no? entonces escribo rc tabulador y ya me pone ahí todo el código de un componente pero con una serie de pasos que le he definido yo y que lo puede replicar entonces yo a lo mejor tengo uno que es para cuando empiezo un archivo de cero de react entonces hago eso entonces en la primera posición del cursor tengo para poner el nombre de la clase, pero aparte se me está replicando en el Sport y ya lo tengo ahí metido, ¿sabes? Y luego cada vez que si le doy un tabulador, pues me salta al, a lo mejor al render, al método de render y ahí escribo y tal. Entonces, pues te, te quitas un montón de la zona de tiempo. Y vamos, a mí yo soy súper fan de los snippets. que ir con cuidado a veces, para que no se me olvide, porque me ha pasado alguna vez de utilizarlo un montón, pues, eh, no sé, cuando empecé a utilizar, por ejemplo, GraphQL que tenía uno que era como todos los imports que hacían falta y un día que, que como que no me no sé qué dice que me reventó el ennipe el que lo tuve que ir para atrás pero en el momento en el que lo fui a usar no lo tenía y tenía que sacarlo ya y dije bueno pues lo voy a escribir y dije joder es que no me acuerdo ni cómo se llamaban los paquetes <laughs> como lo hacía y cuando estáis y ya pero bueno eso eso básicamente son ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, no sé, si, queréis, si os queréis que os enseñe alguna otra cosa o, o si no, pues nada, al recreo. <laughs>